Bienvenidos a un nuevo vlog. Antes de nada, me voy a quitar todo. Me voy a poner algo cómodo, que esto es un uniforme, no lo quiero tal. Le doy todos los días. Como solo tengo camisetas, tengo varias, pero pantalón solo tengo uno. Entonces le doy todos los días un lavadillo, que hay un lavado muy rápido en la lavadora. Lo dejo secando ya para que para mañana esté listo. Y mañana es el último día que trabajo esta semana. Así que estoy muy contenta. Voy a cambiarme y vengo. Ya estoy cambiada, ya estoy cómoda, ya me he quitado, ay, no me he quitado los pendientes y eso, porque además siempre llevo más o menos el mismo conjunto, que me pongo unos pendientitos de Shein, que son así unos aritos chiquititos, como con brillantitos muy chiquititos. Y de Bessica Jewels me pongo este, que es así como a conjunto. No van juntos, porque esto es de un sitio y esto es de otro, pero lo parece. Esto es como un circulito también, un arito muy pequeñito, también como con brillantitos. Entonces, es como sencillito, que para ir al trabajo no me voy a poner unos aros así gigantes. A ver si soy capaz de quitarme el cuello. Lo único que esto lleva, es de acero inoxidable con un baño de oro de 18 quilates. Y esto no es oro, ni baño ni nada. Entonces esto es más dorado, es más cálido, y esto es un oro, como un dorado más frío. Pero bueno, como está uno aquí y el otro aquí tan chiquitito, no se aprecia. Hola, corazón. ¿Qué tal hoy? Bien, ¿eh? ¿Bien? Sí. ¿Qué habéis hecho? Plastilina. ¿Habéis estado con plastilina hoy? ¿Y que no habéis hecho experimentos hoy? Sí. Ah, experimentos con plastilina. Nosotros habéis hecho la plastilina hoy. Qué guay, qué pelos de locos se te han quedado. ¿Ah, sí? ¿Dónde está? Es que está abajo, escondida. ¿Dónde? Porque me ha hecho un montón. ¿Dónde abajo? Está escondida para que no la coja nadie. Sí. Y para que juguemos en el portal. Es que me ha hecho un montón. Esto no importa tampoco. ¿Y dónde? No lo sé, luego lo vemos. ¿Has guardado las deportivas en el zapatero? No, pues venga. Guárdame las deportivas, que ya estaban por medio. Bueno, pues ha venido la chica que limpia en casa, que es la misma que teníamos, que venía ya el año pasado y se quedaba también con los peques por las tardes que yo tenía clase, y a la vez limpiaba. Me ha dicho que hay que poner todavía todo un poco al día, ha hecho todo, pero es verdad pues que el salón y demás no lo he hecho a fondo, pero habitaciones, baños y tal, sí. Entonces, que ya la semana que viene se pondrá un poco al día y ya es mantener pues la semana a semana todo. Hay gente que me dice que no entiende. O sea, el tema de limpiar, no limpiar, la chica que viene y todo eso, luego os cuento más. He puesto ya la lavadora. Hablando de lavadoras, por cierto, con un temporizador de 15 minutos para lavadora. Temporizador lavadora, 15 minutos. Empieza ahora. Vale, ya le he dicho a la señora de Amazon que me ponga un temporizador, porque si no, se me olvida que tengo la lavadora puesta. Y eso es un lavado de 15 minutos, es rapidito, y no tiene prelavado ni nada, simplemente le pongo un pelín de detergente y un pelín de suavizante con vinagre, y listo. Para que le dé, pues eso, un lavado rápido. Y así mañana pues me voy con ello fresquito. Más que nada porque todavía no tengo otros pantalones, de momento me voy a quedar con eso solo. Si luego veo pues que hay opción de que me van a coger otro contrato, o que me van a ampliar, o lo que sea, pues ya sí me miraría. Pero hombre, si van a ser solo 2 meses, que al final son 2 meses, pero yo no voy 2 meses, 30 y 30 días, yo voy pues eso, entre diario, de lunes a viernes, festivos no voy, entonces pues bueno, hay días que puedo sobrevivir con un pantalón en estos meses. Kai, ¿qué es eso? Hay un cepillo de él. ¿De dónde has sacado eso, enano? Con la de juguetes que hay, y tienes que coger justo eso. Tenía el cepillo, ¿ves? Ay, si lo has estado mordiendo, ya tienes aquí todas las marcas. ¿Qué es esto? Me has interrumpido llevándote una cosa de la cocina para jugar y ahora ya no sé qué estaba contando. Ah, vale, que hablando de la lavadora, ayer, os voy a poner una foto porque ayer pongo una lavadora y de repente me da error. Y yo... ¡qué raro! Hay veces que pasa pues porque la carga es demasiado pesada, no se ha cerrado bien la puerta o cosas así, entonces bueno, pues cierro bien, yo qué sé, reviso las típicas cosas por las que suele dar error. Y digo, ya está, me voy, tal, no sé qué, suena el temporizador, salgo... La lavadora no se había puesto porque había vuelto a salir error. O sea, yo cuando me espero un poco, veo que empieza a funcionar y me vengo para adentro. Y luego al momento da error. Entonces yo eso no lo llegué a ver y me había vuelto a dar error. Y ya digo, a ver si va a ser el filtro. Que con esto de que está fuera, hace bastantes meses que no sacaba lo del filtro para revisarlo. Bueno, fue antes de Navidades, hice una limpieza a fondo de la secadora y de la lavadora. Supuestamente hay que hacerlo todos los meses, yo no lo hago, tú seguramente tampoco. Tarea pendiente, chicas. Así que saqué el filtro y no había manera de sacar eso. Y yo decía, a ver si es que esto... Digo, es por las uñas. Llamé a Samu, que estaba ya en la cama, y vino y no podía sacarlo. De donde agarras es muy chiquitito. Pero yo no recordaba que hubiese que hacer tanta fuerza para sacarlo. Yo recordaba que desenroscabas, tirabas y salía fácilmente. Digo, no sé. Y ya me pongo a hacer con un cuchillo, me pongo a hacer palanca. Y es que había, de todas las cosas que veis en la foto,
que había. Había como un mini destornillador de estos para los tornillos que son súper mega chiquititos, que estaba haciendo ahí como tope y no dejaba salir. Un calcetín, monedas, plásticos varios, pelusas, el destornillador. Y yo, ¿cómo no va a dar error la lavadora? Pues era eso, ya no volvió a dar error y pude poner la lavadora tranquilamente. Bueno, amores, voy a calentarme la comida, voy a comer y luego os cuento cositas. Por cierto, me ha llegado pedido de HelloFresh, que os acordáis que colaboramos con ellos. Pedido nuevo otra vez. Y ya dejé anoche la comida hecha, que hice arrocito. Samu ahora ha hecho unos solomillitos y hice una salsa de champiñones con cebollita y tal, que los niños no han querido. Pero vamos, huele, que da gusto. Me voy a calentar la comida, como y luego os veo. Mañana un helado de chocolate casero, y así mañana, que ya cuando yo venga a trabajar estamos de vacaciones, tenemos heladito para merendar, para tomarnos un heladito rico rico, porque he pensado hacerlo de fresas, pero no había fresas, pero ya se las han comido, no quedan ya hoy, así que nada. Y Eric no sabía qué merendar, tenemos que hacer algo de compra antes del puente y queda una loncha de pavo y una loncha de jamón serrano. Estos son tuppers de fiambres, que son para cuando abres los fiambres y que no se te pongan secos ni duros ni nada, viene súper bien. Así que nada, les voy a hacer unos sandwichitos a los gordis aquí en el grill este. Se nos rompió el nuestro y este fue uno que nos mandaron de George Foreman como un regalo. No nos gusta porque no aprietas. ¿Sabéis lo que os quiero decir? El sándwich se queda, si tú estás arriba y abajo, pero tú no puedes apretarlo. Es distinto. Pues se queda, obviamente. Pero en un futuro, pues sí, igual miramos una que nos guste. Si lo quiere, ¿sí? Con queso de pizza. Porque si no, al otro no le gusta. Te pongo queso, pavo, queso. Mucho queso. Sí, dos de queso te voy a poner. Mucho queso. O pavo, queso, queso. No, queso, pavo, queso. Claro. Pavo. Vale. Es que le voy a dejar el pañal por la mañana, que yo no estoy, pero luego cuando estoy en casa prefiero que dejarle ya sin pañal. Que se vaya acostumbrando al empapador. ¿Verdad que sí, mi vida? Y a Hugo de jamón serrano. Que solo hay una loncha. Vaya sándwich. Y a Hugo no le gusta el queso en lonchas, así que le pongo mozzarella. De este, que es el que le gusta. A veces compro mozzarella en... Sí, está en tu habitación. Sí, pues déjala. Ah, pensaba que ibas a... No, era para ver dónde estaba. En algún momento sabrá subirse. Y en algún momento Jean tiene que empezar a decir, oye, es verdad, jugamos y me caes hasta bien. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que para eso, pues, llevaría tiempo, me refiero, porque... Ya. Jean, al final, es una perra adulta. Que eso, que Jean dice, a mí ahora no me apetece jugar. ¿Y sabes qué pasa? Que este todavía es muy pequeño y no entiende bien el código de... Me ha gruñido, eso es que no quiere jugar, la dejo en paz. Todavía no, ¿sabes? No hace caso a eso, entonces él insiste, insiste, insiste. Él está súper pendiente de Jean, como Kaki o como Jean con vodka cuando era más pequeñita ella. Es que esto no se aplasta, encima se aplasta y se levanta de allí. No me gusta esta cosa. ¿Cuál le digo, papá, que la vendemos y buscamos nosotros una que nos guste? Porque es que está nueva, la hemos estrenado, la hemos usado dos veces. Así que a lo mejor le digo a Samu que la venda, que la vamos a vender mejor ahora, que está nueva. Literal, la usamos ayer, desde ayer. El otro día y hoy. Y ahora, o sea, dos veces con esta. Es que no me gusta. Así que igual la vendemos y nos buscamos nosotros una que nos guste. Que no es que la usemos muchísimo, pero sí que es verdad, pues que hay veces que nos gusta hacernos bocadillitos que queden así como el pan. Y a mí me gusta aplastar. A veces me hago... No sé si alguno es fan del Pans & Company, que por cierto, el Pans & Company está desapareciendo de la faz de la tierra. Un sitio de bocadillos, tipo como McDonald's, pero de bocadillos. ¡Ah, qué chanchi!
Pues el Pans & Company tiene uno que se llama British Bacon, que es bacon y queso. Me encanta ese bocadillo, o sea, yo siempre que íbamos al Pans & Company me cogía ese bocadillo. Yo quiero ir a veces, Pans & Company. Pues ¿sabes dónde hay uno? En el Plenilunio. Ahí queda uno, lo vi el otro día cuando fui. Pues quiero ir, me encantan los bocadillos. A ver, son bocadillos apañados. No te creas tú que son los mejores bocadillos que te vas a comer en la vida. ¿Sabes qué pasa? Que no se han actualizado. Yo desde mi punto de vista no se han actualizado, por eso están poco a poco... ¿Me ayudas a hacer lo del helado? Te ayudo mientras se hace y... Vale, vale, sácame las tazas de medir. Voy a preparar lo del helado de mañana. Esto es que hoy pones todos los ingredientes aquí, lo congelas 24 horas y mañana lo pasas por la máquina, que es la Ninja Creamy. Ninja Creamy. Ninja, he dicho Ninja. Ninja Creamy se llama. A ver, que se me va a acabar la batería y tengo aquí la... vale. Leche. Leche. Nata. Azúcar. Aunque el azúcar pone... azúcar glass, pero es que azúcar glass no tenemos. Cacao en polvos. Claro, en la bandeja de productos asiáticos estaba la esencia de vainilla. Tiene muchísimo sentido. Mamá, ¿puedo contarle algo a tus telespectadores muy gracioso que me pasó? A tus telespectadores, no son telespectadores, ojo. Pues una son vez. Seguidoras. Pero espera, a ver. Una vez. Pero yo os voy a contar algo, o sea. Vamos a contar algo. Hola, soy Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Os voy a contar algo. Si me prestáis atención, a lo mejor os echáis unas risas. Habla alto, que si no, luego no se oye. Vale. Pues, una vez le quise preparar una sorpresa a mi hermano haciéndole un donut. Bueno, a ver, el donut ya sabía que estaba, pero quería preparárselo bien mientras veíamos una peli. Entonces, le puse azúcar, un poco de azúcar, nocilla, un poco de nocilla. ¿A un donut? No, no sé, era algo dulce que no se había cogido. Bueno, vale. Entonces, dije, voy a ponerle canela. A un gofre. Ah, sí, voy a ponerle canela. Entonces cogí y no la encontraba hasta que vi algo que ponía que empezaba por can y pensé que era canela y que alguien la había escrito mal. Ponía algo de cayena. Entonces voy y se la he hecho a Eddie. Entonces Eddie lo prueba y me dice, Hugo, está un poco salado, ¿no? Digo, está un poco... No, no, está ya picante. Está un poco picante, ¿no? Está un poco mal. Y digo, ¿cómo? ¿Con qué? Y luego veo que es cayena. Cayena es un tipo de pimiento, o sea, de picante. Ríos y date el bailecito. Oui, 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 oui. Vale, lo he puesto aquí porque como hay que mezclarlo, lo voy a triturar primero aquí y luego ya lo paso a ese coso. ¡Qué bien me expreso! Esto hay que congelarlo durante 24 horas en una superficie plana. Mañana no voy a grabar vlog, pero grabo lo del helado para enseñaroslo en este vlog, ¿vale? Para que veáis cómo queda. Y lo metemos aquí después, para que veáis cómo queda. Bueno, mientras recojo os cuento cosas. Y yo tenía una goma de pelo, me da cosa que la haya cogido el enano. A veces me las... Mírala. Digo, a veces me las pongo aquí por el brazo. Porque como se queda dada de sí de estar usada, me la pongo arriba en el brazo. Mañana ya llevo coleta al trabajo, que así no me tengo que andar peinando y no sé qué. Me hago así una coletita a media altura, bien repeinadita. Y además así os lo grabo cómo me hago las coletas que quedan así repeinaditas. El clean look. Vale, esta semana es Semana Santa. Os estáis viendo esto ya el lunes. Nunca me sé los nombres, que si lunes, domingo de Ramos... Domingo de Ramos fue este domingo pasado. Lunes no sé qué, lunes de Pascua... Es que no me lo sé, o sea, cero conocimiento de ese aspecto tengo. Porque no me acuerdo yo de esos nombres. Antes me los podía saber, pero ya. Entonces, yo trabajo mañana hasta el mediodía. Trabajo por la mañana, como siempre. Ya me han dado el planning del mes de abril y... Dos cosas, una buena noticia. Tengo todo el mes de mañana menos un día que tengo que ir por la tarde. Porque solo es un día.
¿Qué pasa? Yo en el mes de abril tengo un vuelo. Voy a un sitio y vuelvo, ¿vale? Os lo puedo contar por aquí porque esa persona, esa amiga, no ve mis vídeos de YouTube porque no ve YouTube. Entonces, por Instagram no os lo podría contar, pero por aquí sí. Entonces, sí que os cuento que tenemos una despedida. Esa despedida, ya tenemos vuelo cogido, sitio cogido y todo más o menos cogido. Hay cosas que todavía hay que terminar de organizar, pero lo que es lo esencial, que es el cómo ir, dónde quedarnos y todas estas cosas, lo tenemos. Entonces, claro, de repente, trabajo. Y ha sido como a mí, por los 2 meses de contrato, me pertenecen, creo que fueron 6 días de vacaciones. Normalmente te las coges al... me parece una tontería, o sea, yo si cojo a alguien para una sustitución, por... en mi caso no es por sustitución, es por aumento de la afluencia y el... o sea, necesitan ese refuerzo, entonces yo por eso estoy yendo ahora a trabajar, ¿vale? Soy como un comodín extra que ayuda a 2 departamentos dentro de lo que es la administración del centro y, joder, si una persona lo estás cogiendo como un refuerzo para 2 meses, en 2 meses darle 6 días de vacaciones sí o sí, porque prefieren dártelos a pagártelos. Eso me han comentado. No sé luego cómo será efectos prácticos reales, pero bueno, yo creo que también por lo que me dijeron. Entonces, claro, llega, me ponen ya el planning de abril y veo esos días y digo, voy a hablar con mi jefa. Entonces, fui a hablar con ella y le dije, mira, yo no me cogería días para 2 meses de contrato, pero tengo esto, ya tengo vuelo, tengo todo y tengo tal. Ah, no te preocupes, pues te lo ponemos de vacación. Yo me ofrecía, esos me los das, pero yo luego los recupero otros 2 días o lo que haga falta. Y me dijo que no hacía falta, que eso me los ponía de vacaciones y ya está. Los pedí por el sistema de la empresa y están aceptados. Así que muy bien, porque me había preocupado un pelín en el sentido, antes de empezar, antes de conocer a las compañeras, antes de tener un poco pues, su opinión, su esto y tal, pues yo me había preocupado en plan de, ostras, claro, yo no tenía ningún tipo de atadura en ese aspecto, entonces ahora de repente sí, y pensaba, no voy a poder ir, me voy a perder la despedida de mi amiga, porque ahora estoy trabajando y no me van a dar los días, pero me los han dado, así que estoy muy contenta en este aspecto. Y nada, estoy muy feliz en el trabajo. Tengo que deciros que sorprendentemente porque, joder, pues vas con un poco la mente abierta en el sentido de que puede salir bien, puede salir normal, o puede no salir bien, puede salir mal o regular o lo que sea. Y joder, de verdad que de momento con todas las compañeras que he coincidido, me falta coincidir con una. Con todas súper bien, pero súper bien. Y es lo que os dije, en todos sitios hay cosas. Ya no del ambiente entre compañeras y tal, sino pues no hacia tal, porque pues el trabajo de aquí, pues nos piden esto, pero claro, en unos sitios... Pues siempre hay cosas que dices, en todos los trabajos, exigencias con las que a lo mejor pues no estás de acuerdo o tal, no sé qué. Vale, yo no, porque yo acabo de empezar. Pero sí que es verdad pues que ves cosas pues que no están bien organizadas o lo que sea. Y esas cosas, pues bueno, es normal, es que en ningún sitio es estrictamente perfecto, entonces sí. Pero lo que es el ambiente, lo hablaba hoy con una amiga en plan de, joder, es que estoy muy contenta, volviendo para casa se le mandaba un audio, digo, estoy súper contenta, y ella me ha contestado, es que tú veas que haces bien tu trabajo, que te gusta un poco lo que haces, que estás a gusto, que tal, es genial, pero que además, con tus compañeras inmediatas, la gente con la que estás en el día a día, así, a menos de medio metro de distancia, sentadas en una silla, lo que es a lo largo del turno, tengas ese buen ambiente y ese buen rollo y que vayas tan guay, es muy guay porque te hace mucho más fácil ir a trabajar sabiendo que te espera un buen ambiente. Yo tengo gente cercana que tiene, por una persona en concreto o por un ambiente general más hostil, un ambiente de trabajo malo, y eso es lo peor que te puede pasar. O sea, es de las peores cosas que te puede pasar en el trabajo, además, pero una de ellas es tener un mal ambiente de trabajo en general o con una o varias personas. Es de lo peor que te puede pasar porque claro, es que se te quitan las ganas de ir a trabajar si tienes que convivir horas y horas y horas con una persona con la que no trabajas bien, no convives bien o lo que sea. Entonces es una muy buena noticia que sea todo lo contrario, que esté súper contenta. Luego a nivel personal pues me veo que me desenvuelvo muy bien y ya no es que lo piense yo, sino pues que mis compañeras es como, es que vamos a luchar porque te quedes. Yo llevando menos de... bueno, es que mañana hago una semana. Que llevando menos de una semana ya me digan ese tipo de cosas, pues jo, a mí me hace mucha ilusión. ¿Qué queréis que os diga? Así que estoy muy contenta, no os puedo decir otra cosa. Muy contenta. Voy a guardar esto y voy a mandar un mail que tengo que mandar importante y luego hablamos más cositas.
Vale, se me olvidaba contaros una cosa, y es que me acuerdo que el otro día leí un comentario de una chica contándome su experiencia trabajando con ETT. Yo hace muchos años trabajé alguna vez con ETT, y yo os dije lo de que era por ETT porque la primera criba de la selección la hizo una empresa de trabajo temporal, una ETT. Pero la siguiente, o sea, ya lo que es la entrevista personal en persona y demás, ya la hizo directamente con la empresa, y yo di por hecho que me iba a contratar la ETT, pero cuando me llegó el contrato... El contrato era directamente con la empresa, o sea, estoy contratada directamente por la empresa y estoy ya directamente por la empresa, lo cual es muy guay. Así que, pues eso, pues alguna vez lo comento, que no se extrañe, porque claro, yo dije que era por ETT porque la primera criba de llamada, yo creo que, claro, yo me inscribí a la oferta, fue por InfoJobs, yo me inscribí a la oferta y a mí me llamaron de una ETT. Para decirme, ¿te interesa la oferta? Sí, pues mira, tal, no sé qué, me hicieron unas preguntas, así como para hacer una criba inicial, y con eso me dijeron, vale, pues tal, y en caso de tal, te llamará la empresa. Me llamaron de la empresa ese mismo día y ya me dijeron ir a hacer la entrevista. Entonces yo di por hecho que me iba a contratar la ETT con la que me había contactado inicialmente, pero no, me ha contactado directamente la empresa. Entonces lo que yo creo es que hicieron como... Ese análisis inicial y esa criba inicial de currículums de gente que se había inscrito a la oferta, que no sé cuánta gente se inscribió a la oferta, por cierto. Vamos a mirar. ¿Entre cuántas personas me cogieron? ¿Cuántas personas tenían que coger? Una, a mí. Una persona. 598 personas se inscribieron a la oferta. Vamos a poner que había 600 personas inscritas. 598, dos personas menos, nos vale. 600 personas inscritas y había un solo puesto. Y me han cogido para ese puesto, de entre 600. 598 entre un... 600 por 1, 600. Entre 100, 6. Tienes una probabilidad del 6%. Yo creo que menos. Yo creo que la probabilidad sería de 0,6. Tenía una probabilidad de 0,16%. No es así. Que sí, que he buscado la fórmula. He buscado la fórmula, corazón. Que no, corazón. Que no, corazón. Bueno, pues eso, entre 598 personas. Vale, voy a terminar de recoger esto. Voy a mandar el email. Tengo que mandar un email que no me apetece nada. No sé si esto os lo contaré en algún momento en el futuro. Os dije que habíamos tenido una noticia que nos había hecho así un poco... No era polvo. No es que nos hubiese hecho polvo, pero sí que estas que dices, ostras, o sea, una cosa un poco fuerte, un poco grave. Entonces, pues bueno, estamos todavía con gestiones y trámites sobre eso en concreto. Y es que es muy surrealista. Es... O sea, muy fuerte. Estamos con abogados y con cosas y tal. O sea, es muy fuerte. Ya os lo contaré en algún momento, creo, no lo sé. Ya os veré. Si os cuento algo, os contaré parte, no os contaré todo. Es que no lo sé exactamente, ya veré. Pero vamos, que sobre eso en concreto, pues tengo que mandar un mail a la abogada. Estábamos esperando a la abogada, entonces que la abogada se pusiese en contacto con nosotros. Entonces, como que mi mente, con todas estas cosas que han ido pasando últimamente, el trabajo, tal, lo había relegado ahí un segundo plano y de repente hoy ha llamado a la abogada y ha sido como, tengo que me mande esto. Y ha sido como, ay no, esto no. Cero unidades de ganas tengo de este asunto. Pero bueno, hay que hacerse cargo y lucharlo. Porque es que de verdad, el día que os lo cuente, si os lo cuento, vais a flipar. Esto, ya todo el mundo que os lo cuenta nos flipa, la verdad. Pero bueno. ¿Qué? A ver, ¿qué me vas a enseñar? Matemático. ¿Dónde está? Las probabilidades. Pero es que esto no es probabilidad, esto es 4%. Claro, nosotros estábamos viendo probabilidad, no, esto es proporcionalidad, porcentajes. A ver, la probabilidad es un tipo de porcentaje, pero... Sí, la tenía. Sí, creo que la visto probabilidad, pues claro, ponelo aquí. Proporcionalidad, porcentajes, a ver, una P. Aquí no, porque ya te vas a las unidades de medida, estadística y probabilidad, aquí, en la 210. Pero eso es en el tercer trimestre que lo tengo. Ah. A ver, hombre, claro que lo tienes todo, si no tienes el de tercer trimestre... A ver, vamos a ver en qué página... 210, pero yo creo que está al final. O sea, que estará ya en la... al final de todo. Estadística, media y moda, mediana. Madre mía, ¿veis esto? En sexto. What? ¿Por qué? Vale, muy fácil. Descubre si coges Es muy fácil. Práctica, ¿eh? No te viene como. Hay situaciones de azar en las que no podemos saber qué va a ocurrir. La probabilidad es el cociente entre el número de casos favorables y el número de casos posibles. ¿Cuál es la probabilidad de coger sin mirar un clip rojo? Casos favorables, 4 clips rojos. Casos posibles, 10 clips en total. Entonces sería casos favorables, un puesto de trabajo. Casos posibles, 598. Vale, vamos a hacerlo. Venga, ¿dónde está mi móvil? Que usamos la calculadora. Esta es la fórmula que yo he visto, si es que te lo he dicho. Pero es un rango, una media. No, eso son cosas que ya lo verás. Eso es estadística. A ver, no creo que os lo den muy...
No, os lo dan fácil. O sea, es una primera toma de contacto con la estadística. Ya luego en el instituto ya sufrirás. Vale, casos favorables, entonces hemos dicho que 1. 1 entre 598. Nos da 0,00167224. Vale, entonces si ahora esto lo tenemos que... Bueno, aquí sería... Se quedaría en... 0,6. 1 entre 598. Pero aquí lo multiplicamos por 100 para que nos dé tanto por ciento y sería 0,16. ¿Te lo he dicho o no te lo he dicho? Pero oye, me parece muy bien que intentes buscar la solución o la información en sitios... ¿Qué tipo de sitios buscamos la información? En sitios... Libros. ¿En sitios qué? Fuentes fiables. Fuentes fiables. Y una de tus fuentes fiables para algo de matemáticas es tu libro de matemáticas. Muy bien. ¿Cuándo hacemos el experimento? Voy, tengo que mandar el mail a la abogada y te lo... Pero hacemos el de la poción. El que tú elijas. Vale. ¿Lo quieres ir preparando aquí? Lo vamos a hacer aquí. Es que no sé si quiero el de la poción o espuma de colores. No lo sé, pero pon un mantel. Poción, venga. Pon un mantel, ¿vale? Si vamos a hacer aquí un experimento, pon un mantel. Vale, cielo. Es frío de nieve. Que mañana trabajamos y luego... Eri, pero hay montaña rusa. No hace frío. Sal de ahí, que me entra todo el frío. Vale. Oh, sí, qué pena no haberte pedido el gazpacho. ¿Qué vas a ver? ¿Me ibas a bajar a la gorda? La polla, ¿eh? ¿Por qué te vas a poner a ver algo? ¿Qué estás viendo? Pero... No, que no sé si lo está echado la gente. ¿El qué? ¿Un partido? Sí. ¿De España? ¿De España? ¿De España? ¿Hoy juega España? ¡España, Brasil! ¡Qué partidazo! ¿Tiene que serlo? Me muerdas eso. Es un poco raro el valor, ¿eh? Aunque le quieren algunos equipos de Europa, entre ellos el Benfica. Pero la consigna está clara, Juan Carlos, España. Dani Olmo que reciba entre líneas, pegadito a Morata para girarse por asistirle. Ay, que me haces daño. Que me haces daño. Ay. Que no me gruñas. Que Brasil iba del altar. Mi chica, madre mía. Y mi gordita. Ven, sube, anda. Sube, ven aquí. Ven, Dini. Ven. Venga, sube. Aquí, sí, tío. Mira, aquí. ¿Qué hay? No. No, muerda la manta. Cae, no. Ay, qué suspiros, mi chico. Vete a jugar con Jin, corre. Jin, venga, a jugar. ¡Hala! Hacer de defensor tiene que ser intenso, pero sí que es verdad que no ha habido ni... Existe la Jin con el central brasileño. Bueno, pues yo os dije, no, mañana no grabo. Pues aquí estoy grabando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para de morderme. Gracias. Último día de trabajo de la semana. He cobrado mi primera nómina. Nada mal. Está para 6 días reales de trabajo, porque obviamente pues son más en cuanto a días naturales, pero días laborables han sido 6 en total. Y ha sido una muy buena nómina. Para ser la primera para 6 días no ha estado nada mal. Así que estoy muy contenta. Aparte por todo lo que ya os conté ayer, pues por esto también no está de más decir que, oye, pues te alegras de tener un buen sueldo. Vale, tengo sueño. Anoche me costó dormirme. No grabé más porque empecé a encontrarme regulinchi. No cené, comí un poco de queso Edam, que trajo Samu queso Edam, y partí un trocito, unos trocitos. Eso es lo que comí. Empezó a sentarme ya mal y dije, puf, no voy a comer más. Así que no comí más. Y me estaba sentando, no sé, tenía el estómago bastante revuelto y dejé de grabar. Iba a hacer lasaña y dejar hecho todo para hoy, pero al final saqué carne y ha hecho Samu algo de carne, además unos filetes rusos, que yo no he comido, obviamente, unos filetes rusos con unas patatas y ya está. Y la lasaña la hago mañana, porque es que no muerdas la manta tampoco. Dile, soy un chillón.
Si me persiguen, chillo. Si me regañan, chillo. Me gusta mucho chillar, pero soy muy rico también. Ha quedado muy rico. ¿Eh? ¿Hay un beso? ¡Ay, un besito! ¡Ay, un besito! ¡Ay, un besito del amor! Pero no muerda la manta. Menos esta manta, que es la calentita. No se puede morder esta manta. ¿Entiendes que no se puede morder? Mira, esto sí se puede morder. ¡Le falta un brazo! ¿Qué le ha pasado al bicho este? ¡Mira, ya le falta un brazo! ¿Te has comido un brazo? Con eso sí puede jugar. Pues eso, ya estoy de vacaciones oficialmente. Me está entrando un sueño que me muero, pero tengo que grabar una cosa porque como es Semana Santa, por la mañana obviamente estaba en el trabajo, he venido, he comido, me he sentado aquí un momento en el sofá, me estoy quedando aplatanada, no puede ser porque tengo que grabar. Así que me voy... Casi muero. Me voy a ir a grabar esa campaña que tengo, porque como es Semana Santa, es para publicar el domingo, pero como pues es para Semana Santa, pues se tiene que quedar mandado hoy. No sé por qué, no me gusta cómo han gestionado esta campaña. Ya no es... Estoy en proceso de cambiarme de agencia. No porque esté descontenta, sino que la persona con la que yo estaba en la agencia nueva se ha ido a trabajar a otra agencia. Entonces pues estoy en ese proceso de cambiarme con ella. Y mientras pues estoy gestionando o terminando de gestionar las campañas que tengo activas o pendientes con las otras personas dentro de la agencia. No me entiendo tan bien como con esta chica con la que yo estaba. Entonces, bueno, pues esta cosa no la han gestionado muy bien porque han gestionado las cosas como muy seguidas. Además, es como, no es que se cierran unas fechas, vale, sí se cierran unas fechas, pero vamos, que yo llevo 200.000 años aquí en redes sociales y se cierran unas fechas que son más o menos orientativas. Es decir, oye, mira, en mi caso, entra a trabajar nuevo, tal, ya no tengo el mismo tiempo que tenía antes. En vez de hacerlas en estas fechas, se pueden... No se puede ello. Sí se puede, o sea, si tú le dices a la marca, oye, ¿hay algún problema en que estas fechas se muevan un poco más para adelante? O sea, en vez de esta semana que viene, la siguiente. La marca te va a decir, pues mira, estas son las fechas que podemos. Es decir, esto es un acuerdo mutuo. Y que no. Y es como... Pero bueno, como ya me voy, no quiero andarme con líos ni con jaleos. Y además hoy he tenido como una noticia que no me ha gustado nada, porque tú cuando haces una campaña hay varias formas de pagarte, ¿vale? La más común es que te pagan por crear un contenido, como influencer, es que tú creas un contenido y lo publicas en tus propias redes sociales. Si la marca ese contenido quiere publicarlo en sus redes sociales, hay que añadir eso en el contrato, ¿vale? En la campaña. Pero además, si la marca quiere usar ese contenido como anuncio, ¿vale? No en su perfil, no, sino como anuncio, ¿vale? Anuncio que se usa en redes sociales. Un anuncio, o sea, coger tu contenido, tu vídeo y ponerlo como anuncio. Eso es de las cosas que más caras se pagan, o sea, es de las tarifas más altas, ¿vale? Pues hoy me mandan como unas instrucciones para dar como permiso para que esta marca pueda publicar mi contenido como anuncio. Y claro, yo les he preguntado, pero en esta campaña hay paid, se llama paid media. Digo, en esta campaña tenemos paid media. Me dicen, sí, claro, está en el contrato. Digo, vale, pues enséñame el contrato, porque yo desconocía que hubiese paid media. Y han querido como echarle la... No sigas destrozando la pata que ya no tiene porque te vas a cargar el muñeco. Y yo, vale, pues han querido como cargarle todo esto a la otra persona que ya no está, con la que me voy a ir a la otra agencia. Me dice, sí, es que lo hizo así Pepita. Y yo como, vale, pues a mí Pepita no me dijo nada. He revisado nuestra conversación y la conversación sobre esta colaboración no se menciona nada de que se vaya a usar como anuncio, ni paid media, ni absolutamente nada. Yo tenía acceso al email, ¿vale? Es una de las cosas que me gustaba de esta agencia, que yo podía acceder al email desde donde ellos gestionan todas mis colaboraciones. Es una cosa que me gusta mucho a nivel transparencia, pues que yo podía entrar y ver las conversaciones que había, lo que se envía, lo que se recibe, lo que dicen las marcas, lo que dice la agencia mía. ¿Qué pasa? De repente voy a entrar ayer, porque yo lo tengo como metido en mi móvil, pero lo tengo desactivado para no tener ahí los emails pues todo el rato. Entonces cuando quiero entrar, entro y listo. Y de repente... no puedo entrar. Y me dicen que es que han cambiado la contraseña. Entonces no puedo ver el contrato, no puedo ver nada. Entonces es como... Como he dicho que me voy, tampoco les he hecho gracia, han intentado convencerme de que me quede. Y es como... Pues no sé. No me está gustando, la verdad. Pero bueno, son cosas que pasan. En fin, que voy a ir a grabar la campaña, porque no me gusta que esté así tan seguida, que tal, porque bueno, se podría haber hecho de otra manera, pero ya está hecho, así que apechugamos y ya está, me voy a ir a grabar. Es una base, de hecho es una base de estas Cushion, estas que viene así, mojas así la esponjita directamente. De primeras fue como, vaya, ya estamos, porque como es una marca coreana, es Yepoda, pues dije, ostras, súper claro. Pero luego me di cuenta que me habían... Porque es con refill, ¿vale? Se va rellenando con unos refill que tienes opcionales. Y no solo me habían mandado un tono, sino que me habían mandado varios. Y tengo el tono que me encaja perfecto.
y es, he estado maquillándome estos últimos días, esta semana. Hoy estamos a miércoles, pues lunes, martes, hoy no me he maquillado con eso porque como me he levantado más tarde de lo que me suelo levantar, no me he puesto base ni me he puesto nada, solamente el corrector, color, o sea, bronceador y ya está. Ya te has, mira, había un trozo de brazo, ya no hay nada. ¿Dónde están todos los hilos? Que te los quito para que no te los comas, trae. No sé qué he hecho con el resto, mira. Ahí está, todo esto. Ahora cómete el otro lado. Venga, eso, muy bien, el otro lado. 2 días me he maquillado con la base, aguanta súper bien. Y además lo que me gusta es que la piel se ve muy hidratadita, porque claro, no es solo base, sino que es como tratamiento. Me ha gustado. Así que nada, no es un producto que requiera probarlo mucho tiempo, porque no es como un tratamiento de rutina facial y tal, como el primer paso ese que sí que hicimos, que sí que estuve varias semanas probando. Este, pues bueno, comprobarlo un par de veces, ver qué me gusta, no me gusta, si veo que lo puedo sacar adelante, si no, si estoy de acuerdo o no, pues adelante. Y como sí me ha gustado, que hubiese sido interesante que no me hubiese gustado algo, porque no sé yo si los de la agencia hubiesen respaldado mi opinión, hubiesen sabido defender mi... Para mí eso es súper importante cuando he trabajado con agencia, y es que sepan defender y defenderme a mí. Es decir, para mí es súper importante que una marca respete mi manera de trabajar, respete cómo es mi perfil y respete cómo hago yo las cosas. De hecho, con Yepoda tuvimos ya un problema la semana pasada con el reel que publiqué, porque yo lo hice de 2 minutos y pico. Y me dijeron que lo tenía que cortar a 1 minuto. Y dije, no, no lo corto. No, a 1 minuto y medio. Que es el máximo que te deja subir en reel, pero tú lo puedes subir como publicación normal y es un reel igualmente, solo que es un reel más largo. Fin. Era 2 minutos y poco, lo podéis ir a ver a mi perfil, es poco más, o sea, unos menos de 40 segundos más de lo que ellos decían. Y yo dije que no lo cortaba. Uno, es una rutina de cosmética entera, hablando de las propiedades de los productos. Tres, es mi estilo. ¿Vosotros alguna vez me habéis visto? Vamos, ya aquí llevo 10 minutos sentada hablando yo sola y no tengo que hablar de nada impuesto, por así decir. ¿Me habéis visto alguna vez ser concisa y hacer algo en segundos? No. Entonces, para mí es súper importante que las marcas sepan que este es mi estilo, y si quieres colaborar conmigo tienes que adaptarte a ese estilo, porque si no, ¿para qué quieres colaborar conmigo? ¿Para qué quieres trabajar conmigo? No tiene sentido. O sea, para que mi perfil eso funcione, tanto para ti, para mí, como para mis seguidoras, tiene que ser en mi línea. Y yo en mi línea es esa. Entonces, se lo dije, me dijeron que no, que tenía que cortarlo, se lo volví a decir. No, no lo voy a cortar. Coméntaselo a la marca, esto no va a funcionar. Además, yo no es mi estilo, no es lo que yo hago. Esto, o sea, defendí y a ellos les costó defenderme. Entonces, para mí eso fue ya pues también uno de los puntos que dije, por eso me voy con la chica con la que sí que estaba, que estaba, pues llevábamos poco tiempo, porque sabéis que en la agencia llevo poco tiempo, pero estaba muy contenta con ella. Entonces, me voy con Pepita y nada, aquí me queda terminar estas colaboraciones que ya tengo. Y es lo que digo, que para mí eso es muy importante, que sepan cómo defenderte hacia las marcas. Hay veces que las managers, representantes, agencias y demás intentan como quedar súper bien hacia la marca, y es algo importante porque, oye, tienes que quedar bien, pero tú puedes quedar bien a la vez que defiendes a tu representado. Una cosa no quita la otra, es decir, ok, muy bien lo que me pides, pero mi representado, en este caso Nona, yo, pues Nona, ta 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 ta, esto lo hacemos así, 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 pues mira, no nos encaja, bueno, pues en este caso, en esta ocasión no podemos colaborar, en un futuro si esto os llega a encajar, pues podéis, aquí podéis contar con nosotros, ta ta ta, listo. Pero hay mucha gente, pues que muchas agencias, pues que prefieren esto y quedar bien hacia las marcas, quedar bien, porque se puede quedar bien de todas maneras, pero bueno, quedar bien a toda costa, y eso para mí pues es un fail, la verdad. Pero bueno, me voy a grabar porque estoy súper empanada. Ay, madre mía. Vámonos. Like the right day ever comes, now it's Friday and nothing's changed. Mistakes that everyone is making, but I can't change. I'm stuck in reverse like an old Benz. Forgot to tap it up. Now I long for another day where things fall into place. So if you're down, I'll be down. Pack your bags, fill them up, we can go tonight. Voy a enseñar primero esto que me ha llegado de Copyfly. Ya sabéis que yo todas las cosas
cosas que tengo que imprimir, chachis, guachis y todo lo de la universidad, lo imprimo en Copyfly. Y además he probado una de las novedades que ahora os la enseño. Maravillosos, súper rápidos, súper buena calidad, todo genial. Si alguna vez algo llega que no lo veis, que no está bien, lo reclamáis y os lo vamos, os devuelven el dinero, os dan un cupón, os ofrecen volveroslo a enviar, lo que sea. A mí me ha pasado personalmente y es así como lo han solucionado. O sea, atención al cliente, postventa, buenísima. Esto es lo que impreso. Normalmente tú tienes la portada en papel y luego esto es como una funda de plástico transparente, así como medio opaca, ¿vale? Pues ahora ya han puesto las portadas directamente plastificadas, ¿vale? Esta es la portada que yo hice, una portada que hice en Canva para esta asignatura que es didáctica de la numeración, para que luego digáis que tengo pocos apuntes. O sea, es que se vienen muy arriba los profesores de esta universidad, si os lo digo. Para ser la carrera que es, que yo ya la he tenido en otro sitio, se vienen muy arriba, la verdad. Esta hoja que es como la mini portada la podemos quitar. Pues listo. Entonces tenía que pedir, porque yo normalmente me suelo hacer mis apuntes, pero es que de esto, o sea, son como 1000 ejemplos, son como más ejemplos y cosas así de lo que es pues el uso de regletas, cosas manipulativas, pues eso, didáctica de la numeración para los primeros cursos de primaria. El cuatrimestre pasado di para el segundo ciclo, esto es para el primer ciclo, y el año que viene daré para el tercer ciclo. Lo he hecho un poco al revés este año, pero como tenía asignaturas de varios cursos ahí desordenadas, pues bueno, es lo que hay. Sabéis que tenéis código de descuento, que es nonespinola, tenéis 5% de descuento siempre, always, forever, para toda la tienda. Muy guays. Y luego veis, pues va todo a juego, porque la tapa de atrás la puedes elegir, tienen colores súper chulos, y las anillas también. Yo tengo todas las asignaturas, tienen su propio color. Mates, obviamente, es azul, no puede ser otro color. Matemáticas es azul, o sea, de ahí no me sacas. Todo lo que sea que tenga que ver con la naturaleza es verde, inglés es amarillo, lengua es rojo, naranja y ya está. Y el resto, pues bueno, pueden variar, pero es que esas son esos colores, los que hay. Y sociales, morado. ¿Lengua rosa? O historia. ¿Lengua rosa? No. Lengua es rojo. ¿De qué color era la lengua? No, lengua de asignatura, no me pilles. Vale, vamos a hacer el helado. ¿Os acordáis que os dije, os voy a poner el helado? Pues bueno, os lo voy a enseñar directamente. No os voy a poner nada porque os lo voy a enseñar ahora. Como al final hemos grabado hoy, pues aquí estamos. ¡Eh! Ah, mira, sí que había otro tupper. Ya decía yo, pues podemos hacer otro helado. Vale, esta es la máquina en sí. Que nunca. Que me los enseñas todos. Que me quiere siempre. ¿Qué hago? Ah, que has animado cosas. A ver. Al principio era, pero luego. O sea, que como siempre. Que no. Es que no. Es que ahí es lo más delante. Vale, ¿dónde se llevará metido? Es lo más. Es que no. Si haces a alguien paso, no hace esto. Vale. No hace esto. Hace de repente que paso de aquí a aquí. Primer paso, quitarle la tapa. Aquí está lo que hicimos ayer congelado, la mezcla que hicimos ayer. O sea, esto es. Está duro. Vale, primero hay que ponerle la tapa. Vale. Ahora, vale. Entonces, ahora esto se pone aquí, se gira así. Ahora, y ahora encendemos y le vamos a dar al gelato porque lo hemos hecho con esto. Vale, entonces, le damos aquí. ¿Escuchar? Yo le echaría un pelín de leche. ¿Cómo está? A ver. Sabe a chocolate. Está bueno, ¿verdad? Está bien. Y nos vemos. Tiene mejor pinta. Mirad qué pinta tiene. Lo voy a enseñar por aquí. Me muero. A ver. Muy bueno. Vale, ya le voy a echar trocitos de chocolate. Que he partido como 30 gramos de esto que del de postre para cocinar. Con leche. Y le voy a añadir unas 2 cucharadas o algo así. 2 o 3, no lo sé. De nocilla que tenemos ahí. Para cuando hacemos tortitas y eso. Y ahora le das una opción que se llama extras, que es para que lo mezcle. Why it always feel like it's too late. Waiting nothing here and it's too late. But that's not. Y ya está. No le encuentro. Qué bueno. Qué buena pinta. Hugo, ¿tú quieres helado? Sí. Pues venga. A ver. A ver cómo es. Vale, esto
lo guardamos. No dura muchos días, ¿vale? Y seguramente después, si lo queremos probar, o sea, si lo quieres comer después de volver a meter al congelador, habría que volver a pasarlo por la máquina porque se vuelve a solidificar. Pero no pasa nada. Bueno, está buenísimo. Muy bueno. Buenísimo. Like the right day ever comes, now it's Friday and nothing's changed. Mistakes that everyone is making, but I can't change. I'm stuck in reverse like an old Benz. Forgot to tap it up. Now I long for another day where things fall into place. So if you're down, I'll be down. Pack your bags, fill them up. We can go tonight, take a flight to a higher ground. How does that sound? How does that sound? So strange, why it always feels bueno, amores, hemos ido a hacer una pequeña compra para estos días, pero vamos, estaba el Mercadona, que no, Eric, hoy no lo vamos a tomar de postre. Estaba el Mercadona desierto. Sobre todo los frescos, obviamente, como no los reponen. Y hemos ido a comprar un par de cosas, la verdad, que no hacía falta. Sí, eso sí. Hemos ido, pues eso, pues para comprar ciertas cosas. Hacían un poco de falta para estos días, pero ya iremos tranquilamente la semana que viene a hacer un poco más de compra con sendos, o sea, con más cosas. Claro, es que estamos a miércoles y es jueves, viernes, sábado y domingo y nos hacían falta algunas cosas. Ayer fue Samu y yo todavía no había pensado en cosas de comer. Nada, vamos a cenar, que he hecho una buena ensalada de arroz que nos sobró del otro día y... este señor que se pone atacado comiendo. ¿Puedes relajarte un poco? O sea, es que come dando vueltas al comedero. No para quieto. Venga, la mesa, corazón. Y no sé qué le pasa, pero está haciendo pis todo el rato. Y hace pis transparente. O sea, que no tiene color amarillo, sino que es... que no tiene color. Y eso me tiene un poco... así, porque está haciendo mucha cantidad. Y no sé si es que bebe muchísima agua o qué. No lo sé, no sé qué pasa. Pero bueno, voy a estar un poco atenta a ver qué hace. Ahí sigue rebañando su plato. Se tira 2 horas rebañando. Os quería comentar lo del tema de la chica que viene a limpiar. Que algunas me decíais, pues no entiendo. Si te pones a buscar trabajo por tema económico y contratas a alguien, pagas a alguien para que venga a trabajar a casa y tal. Obviamente es una cuestión de necesidad de tiempos, porque sabéis que ahora, aparte del trabajo fuera, el trabajo de redes sociales, estudiar y los niños, comidas, el día a día de casa, que eso no te lo quita nadie, a no ser que tengas a alguien todos los días en casa, que nosotros pues ahí sí que no nos da el presupuesto. Necesitamos esa pequeña ayuda ahora, una vez a la semana, que vengan a hacernos esa limpieza semanal, que bueno, nosotros que ni tiempo, ni ganas, ni tal. Es verdad, pues eso, pues sí que ahora mismo, si yo estoy trabajando y hay ese ingreso y a esa necesidad, pues se hace. Si no, pues sabéis que hace meses os dije, jo, pues queremos que vuelva, que tal, y no lo habíamos llegado a hacer porque no era la situación. Tema de tal, pues sí, es una situación más justa, más tal, pero no penséis que no tenemos para comer o que no tenemos... No es una situación de decir, estamos en pobreza. No es eso. Es una situación en la que dices, hace falta algo más, pero, o sea, estamos bien. O sea, no sé si me explico. Entonces, bueno, tampoco os voy a detallar ni hablaros de nuestras finanzas, ni de nuestros dineros, ni de nuestras cosas. En fin, simplemente os quería comentaros eso. Y para nosotros es un alivio, porque yo ayer llegué de trabajar, llegué a casa y estaba todo limpio. Pues oye, da mucho gusto, la verdad. Y es una de esas cosas que digo que siempre, pues que me gustaría poder permitirme, porque hace mucho, marca mucho la diferencia a nivel logístico y también de carga de mental, física y de todos los aspectos. Kai, ¿quieres dejar de rebuscar por todas partes? Acaba de cenar, madre mía. Entonces, pues sí, entiendo que no todo el mundo le encaje, pero nosotros al final, pues nosotros tenemos nuestras cuentas, nosotros hacemos nuestras cavilación, bueno,
Nosotros le damos las vueltas, nosotros vemos si encaja o no encaja y sobre todo si tenemos la necesidad. Y ahora mismo para ello poder compaginar todo, yo, Samu y todos, compaginar todo, pues era algo que nos venía bien y que necesitábamos. Así que aquí está. En fin, mores, que muchas gracias por acompañarme una semana más, un nuevo vlog más. Os mando un beso súper, 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 súper grande. Nos vemos la semana que viene y os contaré qué tal la Semana Santa y os contaré a ver qué tal que hemos hecho y os contaré qué tal la semana que viene, a ver qué tal si sigue todo así de bien, porque la verdad es que estoy por momentos pensando en plan, pues que va todo tan bien en el nuevo trabajo que no puede ser verdad, o sea, en algún momento algo va a pasar. Estoy como con ese pensamiento autodestructivo que no quiero tener, pero en el fondo es como, no puede ser todo tan bueno. Pero es verdad que estoy muy contenta en todos los aspectos, entonces pues tengo como ese pequeño miedo, pero a la vez intento disfrutarlo. Así que bueno, ya os contaré qué tal si sigue todo así de bien y nada, que eso, que muchas gracias por estar aquí una semana más. Un besazo y nos vemos el próximo lunes. ¡Chao!